Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más al canal. Estamos en Call of Duty World War 2. Si están viendo este video es porque lo estoy subiendo, porque grabé uno anterior pero no pude matar ningún ñomo. Y yo soy así, o mato dos ñomos o no mato ninguno. Hice una buena partida antes pero quería subirla matando un ñomo mínimamente. Pero seguramente si subo esta va a ser porque maté a dos, porque siempre, ya digo, siempre mato dos, no uno. La verdad que este modo lo voy a extrañar demasiado, está muy bueno. ¿Qué pasó acá? No, 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 por Dios. Ay, qué mal ahí, bueno, no importa. Cosas que pasan. Vamos a usar la PPSH y aerotransportada, que prácticamente muy poco uso aerotransportada. Y la PPSH también. Así que, pero es la mejor arma del juego según todo el mundo, así que todo el mundo no puede estar equivocado. Y acá, ah, sabía que estaba esa ahí arriba. Hace rato que sabía, pero había enemigos por todos lados. Todo el mundo no puede estar equivocado. Si esta es la mejor arma del juego, por algo es. Enemigos en el búnker. Atrás, atrás. Acá está. Ah, me clavó. Muy bien. Bueno. Eso es lo bueno de infantería. Acá viene uno. Ah, bueno, bueno. Arrancamos. Demasiado mal, Pero bueno, acá está el ñomo. A ver si puedo matar un ñomo. Ahí lo están siguiendo. Ahí el enemigo, madre mía, ¿qué pasa? Ya vamos a mejorar. Esta es una de las razones por la que casi nunca uso aerotransportada o subfusil. Me es más cómodo infantería. Guarda con la piña, papá. Me pongo a recargar cuando tengo 52 balas, quedarían 40. Vamos a tirar ahí a B. Acá me tiraron otra piña, bueno. Ah, me comí ese cepo. Lo escuché, pero ya era tarde. Tratar de dar vuelta a esto de acá. Hay uno de resistencia por acá. Acá está. Bueno, una partida horrible hasta ahora. Pero bueno, no importa. Muchas veces empiezo así y después mejoro un montón, así que no me caliento. Me preocupo más cuando empiezo muy bien una partida. Ahí está de nuevo ese de resistencia que va con escopeta. Bueno, está tomando. Está por acá. Tomaron C. Vamos a sumar unos puntos. Están capturando Alfa. Disparando la primera batería. Posición de los enemigos confirmada. Acá no sabes por dónde te van a aparecer los enemigos. Este mapa, la verdad que a mí me gusta muchísimo. Todos los mapas caóticos a mí me gustan. Pero hay que estar, Me gusta porque acá no puede haber campero. Ay, ay, ay. Bueno. Esto va a mejorar ahora gracias a la criatura. A ver si podemos matar a algún ñomo puto de estos. Descanso, un desastre. Un desastre, perdiendo completamente. No sé ni cómo salí en la kill cam, pero bueno.
Bueno, vamos al descanso tranquilos y vamos a dar vuelta a esto. Aunque parezca mentira, se puede dar vuelta. Charlie controlado. El enemigo controla Alfa. Avión de reconocimiento enemigo avistado. Porque esta no es una partida común, hay ñomos. Así que si nuestro equipo agarra a los ñomos, podemos darlo vuelta sin drama. Este me asustó. A ver si están capturando Bravo. Están en el búnker. Están respawneando por allá. Ahí están tomando B. Acá hay uno. Están tomando Bravo. Acá hay otro. A ver ese puto ñomo. Ahí viene otro, así que vamos a cubrirnos un poco y le damos. Ahí está. Ahí hacia B van a ir. Es mío, es mío, es mío, joya. Ahí está. Ahora sí que esto se va a dar vuelta como una tortilla. Nos estamos de a poquito aproximando con los puntos. Ya controlamos todas las posiciones. Aparte el equipo enemigo no es tan despierto como parece. Encima se fueron casi todos de ellos, no sé qué pasó. Por ahí mala conexión. Ahí están tomando C, vamos a. Charlie están apuros, contraataquen. Está tomando C solo. Obteniendo Charlie. Vamos a llevarnos esta arma. Ganamos ímpetu. Todas las posiciones aseguradas. Están capturando Alfa. Están tomando Bravo. Pedimos este bombardero de saturación que los va a hacer pollo a todos. No va a quedar nadie en pie. Ahí ya estamos ganando, como me parecía. Un ñomo te cambia la partida. Enemigo es Charlie. Perdimos Charlie. Quédense ellos. ¡Están en la trinchera! ¡Tomando Charlie! Acá. Destrozaron otra criatura de estas. Controlamos todos los objetivos. Mantenga la posición. Vamos a manejarlo con cuidado. El enemigo está capturando Alfa. Disparando la batería principal. Posición del objetivo. ¡Tenemos cerrada! ¡Están capturando Bravo! Esta zona no me gusta. Ay, no. Si lo tenía al lado mío, mamita querida. Qué manera de perder una racha. Ahí está, ahí está. Matamos a este. Acá viene otro ñón. A ver, que se quede quieto. Está para mí, está para mí. Vamos, vamos, mío, mío, mío. Ahí está, joya. Ahora sí. Bueno, como dije, siempre, siempre dos ñomos, ¿eh? Nunca uno. O cero o dos. Vamos a descontrolar todo el mapa. Ahí está. Aparte, cuando juego con el ñomo y estoy medio manco. Arranco medio manco. Me mató mi misma bomba. Oh, no importa. El ñomo siempre me ayuda. Siempre mato a los ñomos. Por eso digo que me preocupa cuando arranco bien. Porque seguro que no voy a matar a ningún ñomo. Ahí va ese. Vamos, vamos, vamos. Vente acá. Ahí está. Los paracaidistas están haciendo desastre, ¿eh? Y yo también estoy jugando mucho mejor, la verdad. Ahí está. Ah, qué lástima ahí. Están tomando A.
Estaban tomando A, ahí está. Están capturando Bravo. Te voy a extrañar, amiguito. Te voy a extrañar. Le diste color a este juego, ¿no? Le sacaste el blanco y negro. Ojo ahí. Ah, el nuestro. Acá. Mira todos los que habían. Lástima, me mató esa piña. Dos o tres me iba a llevar, eh. Ahí hay otro. Vamos a darle. No, se lo mataron. A ver si podemos tomar B. Okay, ahí. Bueno, muy bien, la verdad que ahí reventaron otro ñomo. Victoria, joya, la verdad, muy buena partida. Lo dimos vuelta, el ñomo nos ayudó. Arranqué manqueando. Mientras la gente quería matar al ñomo, este flaco los mató a todos, y está bien. Hizo lo que debía hacer. Bueno, madre mía, qué matanza. Bueno, me recuperé muy bien, gracias a los ñomos, y en la segunda parte jugando mejor. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias por pasar, denle like si les gustó. Y nos vemos en otro video. Hasta luego.